Martin Villa orain dela la urte 2019an hain zuzen ere Iruñeko udalak zera izendatu zuen persona non grata. Martin Villa izan zen barne ministraria transizio garaietan eta transizio horretan izan ziren hainbat erailketa, hain zuzen ere esateko hemen San Ferminetan 1918an polizia denodakigun bezala sartu ziren zezen plazan, horren ondorioz gau horretan, ustaiak zortziko gau horretan hil zuten Germán Rodríguez. Y los asesinatos de 11 personas heridas de bala, varios cientos más. No me pillan la plaza, pero Pamplona quedó asolada. San Fermines acabaron ahí, San Fermines, fue unos San Fermines de luto y Pamplona quedó que no había nadie por la calle. ¡Herria, es tu barcántulo! ¡Herria, es tu barcántulo! No me pillo en la plaza, pero aquí sí tenemos gente que sí, unos cuantos, sí. Y bueno, pues el personaje, esa es una de sus anécdotas, por llamarle algo. Pues eso, uno de tantos asesinatos de los que es culpable. Germán, Joseba, ¿cómo se guste vos? Germán, Joseba, ¿cómo se guste vos? Que venga este señor, que es un asesino, aquí, pues lo recibes con mucha indignación, o sea, es que... No tengo palabras para definir lo que fue aquel día. Martín Villa, ahora, alegría, justicia, reparación. Gasteizetik etorri zarete gaur? Bai, gaur bertan etorri gara hori Martín Villa salatzeko. Garai horretan indar asko geneukan eta oraindik daukagu hori langileok eta bueno, masakre handia izan zen eta bueno, bera zen erruduna eta ona etorri gara salatzeko eta esateko herriak ez dugula barkatuko hori gertaera hori. Ez du barkatuko herria, ez du barkatuko herria. Provokatzaile baden, ziniko baden edo bia batera, baina bueno, ona Iruñera etortzera jakinda berak eskuak odolez zikinduka dituela eta ez bakarrik Germanen erailketagatik, bai ziketara Barandiaranen erailketagatik ere bai, martxoak irukoak, amnistiako astea, badakigu bere eskuak odolez zikinduta daudela ustezko trantzizio horretan, ustel horretan egin ziren krimen gizateriaren kontrako krimen guztiengatik. Bueno, la visita creo que es una provocación a la gente de Iruña, es una provocación. Yo no lo veo de otra manera. Lo hicieron aquí y aún no están contentos y vienen otra vez a provocar. Como un auténtico insulto y una provocación, sí. Esta gente tendría que estar hace muchos años en la cárcel y no solo no están, y han estado muy bien en sus puestazos. Ahora acaban de decir 45 grandes corporaciones, hasta después de la política. Y claro, los servicios prestos se pagan. Está claro que los grandes capitales han pagado a esta gentuza. Arro daude esateko beraiek egindako transizioaz eta ez dute zera sekulan azaltzen eta ez dire bat ere damutzen egindakoaz. Eta guk kontrakoa esaten dugu, salatu behar dugu orduan izan zuten jokabidea eta orduz geroztik izan duten impunitatea. Sigue igual, lo tapan todos los partidos, quitado la izquierda abertzale, los partidos del gobierno están tapándole. Porque no hacen nada porque esto se descubra y por decir la verdad de lo que pasó. Bere presencia eta frankismoaren ideia markatzeko eta esateko hemen gaudela, baina ezkerrekoak hemen ere hemen gaude, baina salatzeko eta esateko alde hemendik. Impunitateak bere horretan jarraitzen du eta horregatik bildu gara hemen jendetza, ba, esateko ez dela ongi etorria Euskal Herrian. Ezkerra Unida etortzeratik,
Eta horrengo dago, horrengo eta fuerte dago, alguien ingo dugu.